En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, un saludo muy especial desde aquí, desde la Arquidiócesis de Manizales en Colombia, para todos los que nos ven a través del canal TV Familia, allá en Venezuela, acá en Colombia, a través de las redes sociales. A todos un saludo muy especial y los invito para que en este viernes, que estamos recordando a Santa Rosa de Lima, Virgen, nosotros pongamos en las manos de Dios nuestras intenciones y necesidades, y ustedes también desde su casita se dispongan para celebrar con mucho amor, con mucha fe y para la gloria de Dios esta Eucaristía. Por eso les voy a invitar para que iniciemos primero reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Glorifiquemos a Dios en este día, en la fiesta de Santa Rosa de Lima, diciendo todos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Primera oración de la Eucaristía se llama la oración colecta, que nos enseña a nosotros a recoger todas las intenciones. Por eso en esta Eucaristía ponemos en las manos de Dios cada una de sus intenciones personales. Oh Dios, que concediste a Santa Rosa, encendida en el amor por ti, apartarse del mundo para dedicarse a la austeridad y a la penitencia, otórganos por su intercesión que al seguir los caminos de la vida en la tierra podamos gozar del torrente de tus delicias del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, respecto al celibato, no tengo orden del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es bien, por la necesidad actual, quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre, no busques mujer, aunque si te casas no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. pero estos tales sufrimientos la tribularán, la tribulación de la carne, yo respecto vuestras razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no los tuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para ponernos una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Escucha, hija mía, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Las atraen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrán hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que son, los permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si es esta la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, qué rico pues llegar a sus hogares en este día viernes, cuando la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima, una mujer peruana, primera santa de América, dedicada sin duda alguna al cuidado de los enfermos y de los niños. Esa fue su misión. Desde los 20 años entró a la comunidad y sin duda alguna hoy nos invita precisamente también a tener ese amor por el Señor. Yo he sido muy devoto también a los enfermitos y me gusta mucho orar por ellos, y hoy me alegra pues que me haya tocado esta Eucaristía a ustedes, porque muchos de los que escuchan y ven esta Eucaristía son personas que de pronto por su enfermedad no pueden ir a la parroquia, y por eso desde aquí oramos de una manera especial por ellos. Y también los invito para que nosotros, poniendo como en práctica lo que nos dice el Señor en la lectura, en la liturgia de hoy y en el Evangelio, sin duda alguna todos tenemos una vocación, la vocación al ministerio sacerdotal, la vocación al matrimonio, la vocación a ser padre o madre, porque también es una vocación. Y por eso el Señor termina diciendo en el Evangelio, el que pueda con esto que lo haga. Oiga, el que pueda con esto que lo haga, porque es que el sacramento del matrimonio es una bendición de Dios. El sacramento del matrimonio es traer yo a mi parroquia, a mi iglesia, aquel hombre o aquella mujer que yo amo, se la presento a Dios para que Dios bendiga ese hogar y para que nosotros nos demos cuenta que lo que quiere el Señor es que nosotros andemos de la mano de Dios por todas partes y nos demos cuenta que si nosotros fallamos a nuestras personas que nos acompañan, también estamos fallando a Dios. Por eso hoy el Evangelio dice, hermanos, y es claro, el Evangelio dice, si nosotros le fallamos al esposo o a la esposa, comete adulterio. Y es un pecado gravísimo. Y por eso, hermanos, el Señor nos aclara cada día. ¿Por qué Moisés les permitió acta de divorcio? Y mire lo que les dice el Señor, porque ustedes son tercos, porque no han entendido que el matrimonio, que el sacramento es una bendición de Dios y que lo que Dios quiere es que nosotros unamos cada día nuestras vidas al servicio del Señor, también desde el matrimonio, desde nuestro trabajo, de nuestro servicio, porque todo lo que hagamos en esta vida es para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Así pues, hermanos, que así como Santa Rosa de Lima dedicó su vida al servicio del Señor, porque dice el Evangelio que hay unos, dice el Evangelio, hay otros que sin duda alguna quieren estar en esta vida para el reino de los cielos. Y eso fue lo que hizo Santa Rosa de Lima. Desde sus 20 años empezó a servir al Señor a través de los enfermos y los niños, y entonces nosotros a través de este ministerio sacerdotal le servimos al Señor. Y los que están casados lo hacen al servicio de ese matrimonio, de esa bendición de Dios, sacando adelante sus hijos, sacando adelante su hogar, para que todos los días podamos glorificar a Cristo. Así, hermanos, que los invito pues para que todo lo que hagamos, la misión que Dios nos ha encomendado, todo lo hagamos de la mano de Dios y para la gloria de Él. Sigamos celebrando esta Eucaristía y pidámosle a Dios que nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros en este día, y en especial a ustedes en sus casas, a los enfermitos. Pidámosle a Santa Rosa de Lima que interceda por todos ustedes para que Dios nos bendiga hoy y siempre. Amén. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen, y concédenos por este santo sacrificio que nuestra vida sea una ofrenda permanente, agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso nosotros, llenos de alegría, vamos a cantar unánimes el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, auméntanos la fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, protégenos con tu preciosísima sangre. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de su Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de todos ustedes, de esta familia que el Señor ha llamado hoy para escuchar esta Eucaristía. En especial oramos por todos los enfermitos, por todas las personas que sufren y se sienten tristes y por todos aquellos que necesitan de nuestra oración. También te pedimos, Padre, que tengas en cuenta a nuestros hermanos que han muerto y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los invito para que con alegría, reconociendo a Jesucristo como nuestro único Salvador, y allí ustedes, los que nos están viendo y escuchando, vamos a decir juntos esa oración que Jesús nos ha enseñado. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos y hermanas, este es de quien dijo Juan el Bautista: el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Cuerpo y sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes compasión. todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por Él lo perdí todo y lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él. Oremos. La sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de tu unigénito nos aleje, Señor, de las cosas pasajeras, para que podamos, a ejemplo de Santa Rosa, crecer en sincera caridad durante nuestra vida y disfrutar la visión de la eternidad en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todos, pues, un saludo muy especial desde la Arquidiócesis de Manizales. A todos, una oración especial cada día en nuestras Eucaristías por ustedes. Y los invitamos para que sigan, pues, unidos a nuestro canal, escuchando la Eucaristía, celebrando con nosotros y alabando a Dios. A todos, que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca hoy y siempre. En la gracia de ser hijos de Dios y en compañía de la Virgen María, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de luz radiante y fulgente, cuidando tus hijos que sin ti perecen. Oh bella María, Sagrario